En esta receta los ingredientes que vamos a utilizar son 800 gramos de tomate triturado, una cebolla grande y 3 dientes de ajo. Ponemos una sartén con un chorrito de aceite de oliva. El aceite esté caliente, añadimos los ajos y refreímos hasta que se pongan doraditos. Cuando los ajos empiecen a coger color, añadimos la cebolla y refreímos. Añadimos un poquito de sal. Ahora añadimos el tomate y removemos bien. Ahora le añadiremos un poquito de pimienta molida, una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar para quitarle la acidez y ponerle un poquito más dulzón. Ahora dejaremos cocinar durante 15 minutos. Aquí podemos ver el color y la consistencia que está cogiendo nuestro tomate. Una vez terminado el tiempo, dejaremos enfriar y pasaremos a nuestro vaso batidor donde terminaremos la receta. Una vez en el vaso, trituraremos hasta integrar todos los ingredientes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle a like y compartir. Nos vemos en la próxima video receta.